de puerco. ¿Se puede hacer otro puerco entonces de esto? No, yo. Ya ustedes saben, muchas gracias. Vamos a hacer otro pronto entonces, porque está bueno. Primera vez que se come un cerdo. Digo, primera vez que yo como un cerdo así tan bueno como este. Jesús Santísimo. Después me está vacío. Yo creo que aquí me mudo yo ahí frente a la casa esperando que hagan el otro para yo poder venir a comer el otro. Espero que sea pronto. Pues vamos a dar la bienvenida a este puerquito que vamos a hacer. Aquí tenemos el maestro Alex que nos va a decir qué tiene el sazón del puerco que va a tener. ¿Qué lleva? Este sazón tiene una libra de ajo, tiene una libra de ají, tiene dos matas de apio y orégano. Tiene orégano. Tiene sazón completo. Tiene brócoli. Y le vamos a echar también sal entera. Tiene sal, le vamos a echar un poco, una libra de sal entera para que la sal se riegue y ande el puerco entero. Y gente, espero que lo vayan disfrutando. Que lo vayan disfrutando. Miren el sazón. ¿Cómo está el sazón? Ahí eso tiene de todo. Cebolla molida. Eso es un sazón completo. A eso está molido todo ahí en la licuadora. Usted lo mete en la licuadora, lo muele todo. Ahí vamos a meter una libre sai. Le vamos a echar los sazones ahora al puerco. Le vamos a meter una libre sai para adentro. Sai entera, tiene que ser entera, ¿verdad? Sí, entera. ¿Y eso se riega esa sai ahí? Sí, sí, se riega. Según va bateando la grasa. Según le echa, según caliente el puerco, esa sai se va regando entonces. Sí. Y le echa por la parte de atrás y por la cabeza, Ale, también. Ajá. Ven. Aquí tengo un sobrino que es más loco que un reloj de peso. Y está pensando que el puerco va a quedar. ¿Qué tiene por aquí, Ale? Yo soy profesional en esto. ¿Cuántos años de experiencia tú tienes? Tengo 15 años. ¿De experiencia? Tengo 30 de edad. ¿Y 15 de experiencia? Y 15 de experiencia. Ah, pues ya te echaste los dientes en esto, güey. Eché los dientes en esto desde que nací. Casi mente, me crié viendo a la gente haciendo puerco. Eso es lo que hacían allá en el Cibao, porque somos cibaeños de pura cepa. Somos de la línea, la tierra bellecer. Le vamos a echar el sazón, igual que como le echamos la sal. Échale al entonces, que vamos de una vez. Que te ponga que ponerlo, estoy para comiéndolo ahorita. En la otra parte aquí ya después que le dimos la cocida ya al puerco para que no bote sazón, le vamos a echar la otra parte por la cabeza aquí para que termine de coger completo. ¿Me da Franklin? Claro que sí. Ya como pueden ver ya el puerco ya casi está y el fogón ya esperando para montarlo. Ya aquí lo pusimos en la malla para cuando el puerco comienza a cocinarse, esa malla ayuda a que no se caiga la carne. Está preparado por un chef profesional. Ponerlo en la puya, la leña, a leña y carbón. Para que sepa, mi hermano. Ya ahí está esperando el fogoncito ya. Estamos esperando que haga un poquito más de brasa. Un poco de frío, sí, pero para adelante. Está la temperatura nosotros como somos dominicanos de pura cepa. Como a 36 está la temperatura. Sí. ¿Y eso lo envía usted para Dominicana? Dale. Ya. Estamos aquí ya. Tenemos el puerco montado. Este puerco, aproximadamente 6 a 5 horas le vamos a meter aquí. Está tirándole con pura brasa aquí. Esto va a quedar bien. Ya ustedes van a ver cómo va a quedar este video. Este cochinito va quedando bueno. Espero que les gusten. Miren el video. Este poquito va cociendo, lo llevo a punto lento aquí porque si le meto mucho fuego, el puerco se abre y queda cruz. Lo llevo bien despacito aquí, ya ustedes verán cómo va a quedar esto. Espero que le vayan gustando el video y que ustedes aprendan a hacerlo en casa. Así mismo se puede hacer en el patio,
a fuego lento, a pura brasa, nada más. Continuamos aquí con este frío y este puerco aquí. Esto lleva el doble de trabajo, triple de trabajo, porque el fuego no puede bajar. Si no, nunca se va a dar. Hay que estar encima de él, como nunca. Este puerco vale $1,000 hacer. Por el frío. Por el frío. Es peleando contra la temperatura que estamos. Pero ya va el momento que vaya abriendo el puerco ya. Se abre ahora. Ahora hay grito, tú verás. Como un chivo. Pero va bueno, va bonito, ahorita se pone... No, ese no se pone de valor ahorita, que los pedacitos es el triple que vale. ¿Y en qué tiempo ya está ese puerco? Va a quedarle 4 horas más. ¿4 horas más? Ah, si por le falta. Cuida si se manda. Estamos bueno. Vamos para el mundo. Ahí está como... Pero con este puerco, esto va a quedar de maravilla. Aquí está cocinando los fuegos altos, con la madera. Aquí está un chef profesional que le va a explicar algunos pasos. No, directamente de aquí, desde Parton, New Jersey, aquí, como dice el compadre Ale. Estamos aquí celebrando el cumpleaños de Robinson. Robinson Irreal, área del Pulefino. Ya está la muerte. Dile, soy yo. Ya ese puerco va quedando ya. 2 horas y media le vamos a meter más. Estamos un poquito preocupados con el frío, pero estamos metiendo candela hasta por el rabo para que esté más rápido. Y candela adentro. Como dice Anthony Santos, quiero rabo. Aunque sea de vaca. Aunque sea de vaca o carne humana. Para la checha. Tiene candela adentro para que bote vapor también. Con el frío, está 36 la temperatura aquí en New Jersey. Gracias a tu gente, ven. Robinson. David, dime algo de este puerco. ¿Cómo tú crees que veo que se está yendo de noche y el puerco no está todavía? Como una hora, pues no va a coger de noche, vamos a tener que prender luz. No, aquí prende luz, hace falta luz. Pero te va quedando bonito, ¿verdad? Va a estar picoteadito con cebollito por encima. Y mañana con el que quede con la cabeza vamos a hacer unos tacos, ¿verdad? No, unos taquitos mañana enchilado. Se está abriendo bien ya el puerco. Se está botando toda la grasa, se está poniendo bueno. ¿Cómo va a berrear como un chivo? Vale, ¿cómo quedó el puerco, Ale? Ale, ¿cómo quedó el puerco? Ven tú, Dali, y dile cómo quedó el puerco. Quedó muy bueno. El puerco quedó delicioso. Quedó estilo Santo Domingo. Pero que se hizo muy de noche, güey, Dali. Está bueno el puerco, está crujiente. Crujito. ¿Está cruz? Estoy frío, pero yo hizo un milagro. ¿No quedó cruz? Y el hermano da... Quedó bueno, quedó con el puerco erito. Crujiente. Este muchacho se cree un sitio que dice la loma de su casa. ¿Qué de puerco? ¿Se puede hacer otro puerco entonces de esto? No, yo. Ahí está el hombre que trae los puercos. Parece que estaba bueno el puerco. Bueno, que se lo comieron todo. Esto se pasó de bueno porque el que sazonó este cerdo sabe sazonar. Sí, esto le llamo sazón de verdad. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? No hay que pasar domingo. Cuando usted tiene un cerdo cocinado, no hay que pasar domingo. A usted tiene que apagar un vuelo para allá. No. Venga aquí. No, mañana se va a dejar hoy, me da más bueno. Es comer. Es otro, es comerse de verdad. Hasta los huesos puede comer. Hasta los huesos puede comer. Eso es comer. Como que se acabó, parece que estaba bueno. Estaba bueno, Rico, ya lo probaste, ¿no? Está bueno, está legítimo. Eso está crujiente, como dice el hombre ya. No, está crujiente. Está crujiente. Ya ustedes saben, muchas gracias. Vamos a hacer otro pronto entonces, porque está bueno. Primera vez que se come un cerdo.
Digo, primera vez que yo como un cerdo así tan bueno como este. Sustantino. Después me está vacío. Yo creo que aquí me mudo yo ahí frente a la casa esperando que hagan el otro para yo poder venir a comer el otro. Espero que sea pronto. Pues ya te sabes, lo vamos a invitar para el otro y muchas gracias. Ay, yo me amo.